vean este video a ver ¿a qué les qué, qué sabor de boca les trae aguas trae alerta de aguacate tú me has visto aquí este es mi equipo de trabajo y hoy queremos decirte Ale Luis Frank Jorge vengan todos por favor hoy queremos pedirte que este primero de julio votes por este proyecto de cambio con rumbo para México y queremos pedirte también tu apoyo a nuestros candidatos a diputados y senadores del PRI para lograr hacer un gobierno con mayor capacidad para que las cosas sucedan. México va a cambiar. ¿No es así, jóvenes? Este es un video de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, un video del año 2012, y justo está presentando pues, a su equipo de trabajo. Para entonces... Para entonces, según las declaraciones de Emilio Lozoya, quien aparece en ese spot, para entonces ya estaban ejecutándose sobornos con Odebrecht. Todavía no llegaban al poder, en este caso a la presidencia de la República, ya había, ya había ostentado Peña Nieto el poder en el Estado de México, pero todavía no llegaban a la presidencia de la República y ya existía un, una conducta. De parte de quienes integraron ese equipo, de varios de ellos, de los que estuvieron encabezando ese proyecto. Esta transmisión estará llena de cosas invertidas, las cosas, el mundo del revés. En esta transmisión, los patos se le van a tirar a las escopetas. Vamos a ver las insólitas reacciones de, que hubo dentro del PRI ante dos acontecimientos de altísimo impacto. Que es justo el lamentable asesinato de, el, de Luis Miranda, padre, el, el papá de quien fuera secretario de Enrique Peña Nieto, Luis Miranda también del mismo nombre, y también las declaraciones que hizo Emilio Lozoya respecto de, pues, inculpó ya a, de manera formal ante la Fiscalía General de la República a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray. Era importante justo recordar. Esa, ese spot para regresar un poco en el tiempo y ver justo lo que estaban prometiendo, lo que estaban anunciando y pues lo que terminó siendo algo que desde el mismo pareciera ADN o desde muy iniciada la, administ la, la, no la administración, las actividades de Peña Nieto en sus aspiraciones por la presidencia de la república pues ya veíamos conductas que iban a marcar el sexenio de Peña Nieto con la palabra corrupción. Corrupción que se ha encontrado en varios lados, que se ha denunciado, se ha señalado en varias partes, en varias dependencias, con varios servidores públicos y que se está investigando de diversas maneras. Desde el caso Emilio Lozoya, que son varios temas los que le investigan, desde la estafa maestra desde eh, el proyecto eh, de, el cual fue de fueron desviados recursos de los estados pristas para financiar al PRI por ejemplo actualmente se está investigando también a, a exmandos de la policía federal por desvío de recursos estos también con Miguel Ángel Osorio Chong o el mismo Miguel Ángel Osorio Chong que está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública por una eh, pues una posesión de inmuebles que nomás no coincide con los ingresos. Muchas cosas que estuvieron ocurriendo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Derivado justo de los señalamientos que ha hecho hoy, eh, bueno, ya este video lo estoy haciendo el miércoles 12 de agosto por la madrugada, pero sigamos pensando que es martes 11 de agosto. Eh, derivado de las declaraciones hechas por Emilio Lozoya la mañana de hoy y dadas a conocer en parte, no totalmente, por el fiscal Alejandro Hertzmanero, Emilio Lozano aseguró que fue presionado por Enrique Peña Nieto, por Luis Videgaray para que eh, cobre sobornos para que utilice los sobornos en la campaña rumbo a la presidencia de Enrique Peña Nieto en el 2012 y también para posteriormente una vez que ya fue declarado ganador de la elección y que asumió la presidencia de la República para sobornar a legisladores para la aprobación de las llamadas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. En medio de este gran escándalo, de estos señalamientos que vienen incluidos ahora sí con la entrega de un video y de comprobantes de pagos, se comprende que son de esos sobornos a esos legisladores que fueron ya entregados por Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República el Partido Revolucionario Institucional ha emitido una respuesta muy breve. Normalmente suele responder cada vez que hay un escándalo sobre el caso Emilio Lozoya, deslindándose de, pues, de Emilio Lozoya, deslindándose de lo que pudiera haber hecho Enrique Peña Nieto, deslindándose de su, de, su último presidente de la República. Y en esta ocasión decidió dedicarle un tuit el partido a nivel nacional. Estamos viendo en pantalla la cuenta del PRI Nacional, la cuenta verificada, que ha escrito 5.56 de la tarde. Reafirmamos que estamos en favor de la lucha contra la corrupción y de que se sancione a cualquier funcionario público que haya violado la ley. El PRI de hoy no es ni será tapadera de nadie. De esta manera ha respondido el Partido Revolucionario Institucional ante esta, pues, tormenta que se ve venir ya, de hecho ya se veía venir desde hace algún tiempo, pero que cada vez va tomando más forma y cada vez se está acercando y está cercando al mismo Enrique Peña Nieto, al último presidente de la República que tuvo este, este partido. Y. Pues es muy difícil, es muy difícil desligar obviamente al PRI de estas acciones y mucho más difícil es hacerlo a través de un tweet. Es también de llamar la atención, por ejemplo, últimamente los priistas han guardado cierta mesura, cierto silencio ante las declaraciones de Emilio Lozoya, ante lo señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de todo lo que tiene que decir, de todo lo que se puede saber, a lo dicho por el fiscal. Y han sido más los panistas los que han reaccionado, porque sabemos también que se ha filtrado por, por medios de comunicación, por, se han filtrado algunas partes de las negociaciones de Lozoya con la Fiscalía General de la República, que hay panistas entre la lista de los presuntamente sobornados por Emilio Lozoya. Pareciera que al ser sometido a un juicio Emilio Lozoya se está hablando de panistas, porque así es como están aconteciendo las cosas. Son los panistas los que han estado respondiendo y reaccionando. Son los panistas los que están oponiendo de alguna manera resistencia, cuestionando, juzgando, criticando. Pero desde el PRI mismo se ha mantenido una, un silencio que dice mucho también. Un silencio que dice mucho porque no se puede decir nada, ni en favor, ni en contra, ni nada. Lo mejor, según lo hemos constatado por parte de las reacciones desde el mismo partido, como de varios, varios los militantes, es lo mejor es dejar que las cosas pasen y a ver hasta dónde llegan salvo por claudia ruiz macier hace unas horas fue entrevistada en el senado ella es senadora recordemos fue secretaria de enrique peña nieto y claudia ruiz macier lo eh, que señaló es que una cosa son las declaraciones ahora falta que se comprueben los hechos en efecto eso es parte de lo que Justo es la obligación de la Fiscalía General de la República y que ha señalado el mismo fiscal Alejandro Hertzmanero que han empezado a hacer hoy de llamar la atención sobre todo en el parte de los, la parte de los panistas que han dicho, no, bueno, que se compruebe, que actúe la Fiscalía, no nada más queremos los dichos, justo era necesario tener eh, un indicio algo que detone una carpeta de investigación. Lo que hoy nos hemos enterado en Viva Voz del Fiscal es que hoy se abrieron carpetas de investigación correspondientes por los dichos de de Emilio Lozoya. Luego entonces carpetas de investigación dirigidas en las acciones que presuntamente cometieron el mismo Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. De manera simultánea ha ocurrido algo que pues esto sí es muy lamentable, no se le desea obviamente a nadie la muerte de nadie, de ningún familiar, ninguna muerte en este canal se está justo en contra de la violencia y ha ocurrido un acontecimiento lamentable. Fue asesinado Luis Miranda Cardoso en Toluca, lo platiqué en un video que les traje hace algunas horas, papá de Luis Miranda Nava luis miranda nava compadre de enrique peña nieto quien fue secretario de peña tanto en el gobierno estatal en el estado de méxico como en el gobierno federal y muy cercano muy pero muy cercano luis miranda con el mismo enrique peña nieto este, este crimen la está siendo investigado por la fiscalía del estado de méxico y ahí es en donde llegan las, las complicaciones si en el caso de Emilio Lozoya vemos a un PRI pidiendo justicia, diciendo que está en contra de la corrupción y que no se va a hacer tapadera de nadie, cuando por décadas se le ha acusado y se le ha comprobado al PRI que es tapadera de los suyos, de sus propias tranzas, de que no promueve la justicia, y vaya, que ha sido el mismo PRI quien ha delinquido, desde el mismo se ha delinquido, en este caso de Luis Miranda se ha exigido justicia a las autoridades del Estado de México, a un gobierno que está encabezado por Alfredo del Mazo, el primo justo de Enrique Peña Nieto, dice el expresidente de octavo grado, o no sé de qué grado, primo muy lejano, asegura, pero finalmente un familiar de Enrique Peña Nieto, ahí e llega justo la condena o llega la exigencia de justicia. No una condena, una exigencia de justicia que no ha llegado con la misma severidad cuando ocurren sucesos en de materia de inseguridad en otras entidades gobernadas por partidos que no son del PRI. En esta ocasión, la condena, el mensaje ha estado enfocado específicamente hacia los asesinos y una petición a las autoridades para que como lo señalo en el título de este video se encuentren a esos malditos es este me a ponido el clip de hace rato escuchemos de gobierno pues lo que pido es nada me pueden devolver a mi padre pero pero sí me pueden me pueden ayudar a encontrar esos malditos ¿Sabe cuántos fueron y cómo fue no, que se no, no, dio? No, 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 no tengo ni idea. No tengo idea y no quiero especular. Eso es cuestión de las autoridades y, 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 y por tanto lo dejo a ellos. ¿Hay confianza en la fiscalía? Por supuesto, total. nos van a encontrar. Lamentamos mucho su pérdida. El último gracias. contacto que tuvo con su padre... ¿Es Luis Miranda Nava ha tenido la oportunidad de ponerse en contacto con el gobernador del Estado de México, con Alfredo del Mazo. Ha tenido la oportunidad de ponerse en contacto con el fiscal del Estado de México. Luis Miranda Nava ha tenido la oportunidad de eh, pues, estar en comunicación. Con las altas esferas del gobierno del Estado de México, encargadas de la Procuración de Justicia, para que se resuelva justo el asesinato de su padre, que de manera preliminar se ha dicho que probablemente se trató de un robo a casa-habitación. Cosa que decenas, miles de mexiquenses no han tenido esa posibilidad, víctimas de los delitos que se cometen. En el estado de México, hace un par de semanas vimos un video que se viralizó sobre cómo unas personas golpearon a un asaltante en una combi. A tal grado es la inseguridad en el transporte público, por ejemplo, que los mexicanos, que los muchos mexicanos han llegado a ver como héroes a los que golpearon al ladrón sabiendo todas las implicaciones y todas las condenas del de hecho de hacerse justicia por, por propia mano, pero es tanta la desesperación, la desesperanza, en desesperanza en el tenor de que no habrá una autoridad allí para defenderlos, que pues se ha viralizado a tal grado que pues los han considerado, insisto, como héroes, aunque aunque se cae en la paradoja de que se acaba con un ladrón, pero se queda uno con en este caso no asesinos, pero sí ha habido circunstancias que por cierto ha generado toda una oleada de eh, videos que se han venido compartiendo para que quede pues exhibido de cómo les puede ir a los ladrones cuando la ciudadanía misma se levanta. Pero es justo evidencia del nivel de desesperación por parte de los habitantes para que alguien, alguien haga justicia, para que se frene la ola de inseguridad. Temas de desapariciones, de mujeres desaparecidas, de feminicidios, víctimas de la delincuencia organizada, las extorsiones, son de todos los días. Luis Miranda Nava ha tenido esa grandísima oportunidad que muchos mexiquenses ya hubieran querido. De poder entablar comunicación directamente con el gobernador para decirle, señor gobernador, que se haga justicia, que, que se encuentren, que se encuentren a esos malditos. Así es como ha ocurrido justo en el Estado de México y que perfectamente encaja esa frase con los dos temas que traigo a colación en este caporal nocturno. Encuentren, encuentren a esos. Malditos. Los patos tirándole a las escopetas. Hay otro caso que es verdaderamente increíble. Es de ver para creer y de lo veo y no lo creo. Vámonos a Morelos. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, está rodeado por servidores públicos o mejor dicho, ha elegido como gente cercana a él en el gobierno a personas que actualmente están siendo objeto de investigación por la unidad de inteligencia financiera, por el manejo de recursos de manera irregular, desde que el mismo Cuauhtémoc Blanco era alcalde de Cuernavaca. Acontecimientos que se han registrado, que eh, se han hecho públicos, que no son secreto a voces, sino los ha dicho el mismo el mismo titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto, en donde se le ha pedido a Cuauhtémoc Blanco que separe de sus cargos a las personas investigadas, él ha dicho que lo va a hacer y no lo ha hecho. En donde entre los investigados están el hermano, su brazo, su, ma su mano derecha, quien fuera también su manager, siendo deportista, uno de sus primos. En medio de toda esa, pues. Oleada de investigaciones, de acusaciones, de críticas, de cuestionamientos que llevan desde al menos que nos enteramos desde diciembre del año pasado a la fecha, Cuauhtémoc Blanco ha tomado la bandera del combate a la corrupción. Ver para creer. hizo nada porque sabes está. Y otra vez. Y otra vez lo mismo. O sea, aquí, como ahorita lo mencioné, aquí debe haber justicia. Se llama justicia. Debería de haber, pero lamentablemente no, no lo hay. Y siempre lo he dicho: involucrados, jueces, involucrados, corrupción, agarramos y los dejan salir. Ya basta. Ya estuvo bien gente está cansada, siempre es lo mismo. Como te digo, ahora que ven las elecciones, pues se va a poner más, más bonito esto. Así es que lo único que le digo a la gente, y así como el, el personaje que dices, hay muchos ¿eh? que se van a sumar. Y hay muchos que están haciendo sus campañitas. Y que Dios los bendiga. Pero lo único que le quiero decir a toda esa gente, que la que tiene el voto es la, la ciudadanía. Nada más, la ciudadanía tiene el voto y el voto para cambiar todo ese estado que durante muchísimo tiempo ha estado lastimado. Ahorita a cómo se ve. Hojas tiradas, baños. Ese Cuauhtémoc Blanco, acusado de haber aceptado ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca hace ya algunos años a cambio de un pago de por medio por parte del partido que lo postuló, ese Cuauhtémoc Blanco que compró un hospital móvil que después de varios meses nomás no quedaba bien instalado, que porque le cambiaban la parte de arriba, que porque le cambiaban la parte de abajo, que si costó, a, eh, si fue comprado a un precio inflado, que si no transparenta los gastos en salud, que si abandona a el, las autoridades municipales por el tema de la cobertura de salud por el tema de COVID-19 que si la inseguridad ha eh, aumentado ha cobrado fuerza en su entidad que si sus, la, las personas cercanas a él están siendo investigadas ese Cuauhtémoc blanco ha tomado la bandera del combate a la corrupción diciendo que como ya vienen las elecciones el próximo año pues habrá gente que quiere sacar tajada de ello él no gente que quiere sacar tajada de ello para pues salir beneficiada en las elecciones ese Cuauhtémoc Blanco que ha manifestado su interés por ser el presidente de la República ahora ahora habla del combate a la corrupción ¿por qué no han avanzado las demandas como tú lo mencionas, ahí llevamos dos años y no ha pasado nada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Movernos este, con el gobierno federal para que estas demandas avancen. Sabemos este, quién está atrás de todo esto, ¿Sí? por eso no. ¿El pues, gobernador? ¿No? Él es el que está a lo mejor diciendo a la fiscal anticorrupción que no. Pues pregúntale a él. Pregúntenle a la anticorrupción, a Juan Salazar, por qué no han avanzado este, estas carpetas. Ustedes como medios de comunicación saben lo que hizo el exgobernador y los exsecretarios. La verdad que es triste después de dos años que pues, no vemos ni a un exfuncionario, este, como se dice coloquialmente, tras las rejas por todo. El daño que le hicieron a la, eh, la administración pasada a los ciudadanos. Por supuesto que se investiguen los actos de corrupción de gobiernos anteriores. En este caso, él ha estado señalando a Graco Ramírez y lo ha, ha tenido una confrontación desde que el mismo Coctemoc Blanco era alcalde de Cuernavaca y Graco Ramírez era gobernador de Morelos. Por supuesto que se investigue y que se procese y que se sancione todo lo que se tenga que sancionar. Nada más, cuidado. Cuidado cuando nos cuenten que en México los patos le tiran a las escopetas. Mucho, mucho cuidado, porque ya tenemos el 2021 a la vuelta de la esquina. ¿O tú qué opinas? Leo rápidamente los comentarios de todos ustedes. Saludo a quienes están siguiendo esta transmisión a las 0 horas con 23 minutos. Muchas gracias a todos por su apoyo. Antes, antes de que te me vayas, antes, dos mensajes muy importantes. Uno, recuerda que estoy enviando boletines diarios, bueno, de lunes a viernes, todas las mañanas. En la descripción de este video puedes encontrar el link para que vayas, compartas tu correo electrónico y yo te estaré mandando un resumen informativo todas las mañanas. Por ahí me dicen algunos, oye, me está llegando tarde o no me están llegando o qué está pasando. Sigo todavía ajustando el tema del envío porque debo de comprobarle a Google, en este caso al eh, el servicio de mensajería de correo electrónico, que ustedes han aceptado que yo les envíe este correo electrónico para que no lo tome como spam. Y el otro mensaje, muchas gracias a todos los miembros de este canal, a todos los miembros y en especial a aquellos que están haciendo posible que pueda iniciar los estudios de posgrado. Posgrado en Periodismo Político, un posgrado que ya estamos uh, cerca de iniciar, pero que se han suscrito, uh, suscrito como miembros de uh, para apoyo justo de los estudios de posgrado. Tú también puedes apoyar este proyecto. Si te interesa y todo sea en beneficio de la mejora del contenido en este canal. En, la, en el botón de suscribirse. Aladito. Al dice únete. Dale clic allí. Y ahí te vas a enterar. Te vas a enterar cómo hacerlo. Trae varias ventajas. Transmisiones para hablar sobre el tema de, de las investigaciones, por ejemplo. Y eh, de manera inmediata. El desbloqueo de emojis exclusivos para el chat en vivo. Esos emojis que no vas a encontrar en otro canal, en otro chat solamente aquí en el caporal leo rápidamente comentarios de todos ustedes Erika dice ese jorobado va a estar dentro del colectivo <laughs> dentro del colectivo Armando entonces qué chingados haces ahí no sé de qué están peleando no sé de qué está peleando Armando eh, buen día Luis pues ya es de noche felicitas saludos caporal desde Ciudad Juárez mi presidente se tiene que cuidar mucho investiguen a Corral también saludos hasta San José Manuel Antonio muchos saludos saludos a Margarita Buenas noches, Rosa Isela, Sonia, saludos, Samuel, hola, captales un saludo desde Dinuba, California, captales si ¿Sí lo leí bien, poco a poquito, eh, dice Erika, gracias a ti por tu labor, Arturo, gracias a ustedes, Julio, y los morelenses volverán a votar por él, son tan ignorantes que imagino que así será Ana María, saludos hasta Colima, Franco. Cuauhtémoc Blanco salió corrupto. ¿Para cuándo el mapache de regreso? Pregunta Octavio Pedraza. ¿Ya alguna vez volverá a contar la historia del mapache? La gran mayoría de los que están suscritos a este canal ya no saben ni, ni de qué es eso, de dónde viene eso. <laughs> eh, Maite, eso pasa porque compraron a Televisa una estrella futbolera que no es un Ronaldinho, Messi o Ronaldo, dice Apolonia. Pinche gobernador, está igual que todos. Eh, bueno, Erika aquí se está saludando. Y que empiece con su hermano, dice Maite, respecto de Cuauhtémoc Blanco. Muchas cosas, ¿verdad? Muchas, muchas cosas. Eh, escribe Erika, sueñas con lo Bueno, aquí están hablando de otras cosas. Yes, así gracias, capo, linda noche. Rubén, no, Cuauhtémoc Blanco es corrupto. Ni escribir, saben los frenáticos, dice. Eh, saludos de Sinaloa, Joel. Felicidades, María Elena, gracias. Saludos hasta Oaxaca, Jorge Luis. ¿Qué clase de políticos tenemos en México? Llora Sonia. Saludos a Morelos, Emilio Benigno. Saludos hasta Chicago. Elisa saludos, Miguel, no cabe duda que entre los del PRI se siguen dando con todo como siempre ha sido desde tiempos anteriores. Saludos Caporal. Buenas madrugadas, María. Ángel, saludos fraternos Caporal, gracias por la información. Alfredo, saludos Capo, aquí como siempre viendo el programa y trabajando desde Neza, el Estado de México. Mabel, Capo, saludos desde León, Guanajuato, tierra de los bandidos donde la justicia no existe. Maite, esta historia de los Oya García Luna, ¿a cuántos alcanzará este día? Muchas gracias a todos, que tengan una bonita noche. Nos vemos mañana. Muchísima información. Muchísimas, suscríbanse al canal secundario porque también hay transmisiones sorpresas en el canal secundario con lectura de comentarios todavía muchísimo más, muchísimo más amplia. Gracias nuevamente y como siempre no olviden, no olviden reventar el botón de like.